¿Qué tal, chicos? Buenos días a todos. Vamos a comenzar la lista de problemas del tema de cálculo integral, bueno, o de integrales. Bueno, voy a compartir mi pantalla para comenzar los problemitas. Okay, a ver, un momentito. Aquí está, son dos listas. Bueno, vamos a tratar de resolver la mayoría, ¿no? A ver, bueno, esta primera lista es pequeña. Me parece que este tipo de integrales son directas. A ver, vamos a resolver del problema 1 algunas de ellas, ¿ya? Creo que no es tan complicado. La de la otra lista sí es un poco más extenso, ¿no? Ya, a ver. De estos 7 vamos a ver cuáles hacemos, ¿eh? Ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer. A ver. Quizás hacemos los impares para comenzar. Ok, los impares, ¿ya? El 1.1 dice la integral de x por la raíz cuadrada de x diferencial de x. Okay, es una integral indefinida, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo sería la integral de esa expresión? Bueno, esta raíz cuadrada se puede escribir como x al un medio. Y cuando yo tengo que, bueno, tiene la misma base ya que el exponente es 1, se suman los exponentes. Es decir, que esta expresión es x a la 3 medios, diferencial de x. Bueno, y esto por la propiedad que dice que la integral de x a la n, diferencial de x, a que es igual, es x a la n más 1, entre n más 1. Y no se olviden como esta es una integral indefinida más una constante, la famosa constante de integración. Entonces, esto sería x a la 3 medios más 1, 5 medios, entre 5 medios, más la constante. Al momento de dividir entre 5 medios, esto lo puedo escribir de la siguiente forma. Sería 2 quintos de x a la 5 medios más la constante. Y eso sería todo. Nada más. Ok. Esto es en el 1.1. El 1.3. ¿Qué me habla? Me dicen la integral de x menos 1 al cuadrado diferencial de x. Bueno, si gustas, recuerdas cuánto es la integral de. Bueno, disculpa, ¿cuánto es x menos 1 al cuadrado? Eso es x al cuadrado menos 2x más 1. Todo esto por el diferencial de x. Bueno, jóvenes, aquí simplemente aplico algunas propiedades de integrales. Bueno, que esto lo puedo separar para cada término. Es decir, esto es la integral de x al cuadrado, diferencial de x. Ahí acá hay la integral de menos 2x, este menos 2 afuera. La integral de x diferencial de x. Y acá se queda el 1. Más la integral de 1 diferencial de x. Pero por la propiedad o por la teoría que le acabo de plantear, la integral de x cuadrado es x al cubo y este exponente que está aquí entre 3. Debería ser más la constante, ¿no? Pero acá, en cada uno de ellos va a haber una constante. Sumo esas constantes. Le sigue dando una constante. Entonces, al final le escribo más una constante para no estar escribiendo constante de cada término, ¿no? Acá hay un menos 2. La integral de x es x al cuadrado entre 2. ¿Ok? Por teoría. Y la integral de una constante, digamos, si tengo la integral de un k diferencial de x, esto es k por x más la constante de iteración. O sea, este 1 simplemente sería la integral, sería 1 por x es x, más la constante integración. Bueno, acá se puede simplificar y al final obtendría esta expresión. Una forma de corroborar lo que has hecho que es correcto es hacer este paso. De lo que acabas de obtener, derívalo. Derivada de x al cubo.
3x al cuadrado entre 3x al cuadrado. Aquí está. Derivada de x al cuadrado, 2x, aquí está. Derivada de x, 1. Derivada de una constante, 0. Ustedes, esta expresión está bien, la integral, entonces. Ok, chicos, ¿qué tal hasta aquí? ¿Han entendido estos dos ítems? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? A ver, ¿qué nos menciona en el chat? Dice que, claro, profe. Ok. Muy bien, entonces vamos a hacer los otros dos ejercicios, ¿no? Le dije que vamos a hacer los impares. Ok, vamos. A ver, trazamos una línea. Y construimos. Ahora vamos a hacer el 1.5. Como repito, este tipo de integrales que está en esta lista simplemente son integrales directas, ¿no? Solamente tienes que saber la integral de x a la n, cosas por el estilo, ¿no? Lo más sencillo posible. Todavía no hacen los métodos de integración, ¿no? Que sería por sustitución, por partes, sustitución trigonométrica, qué sé yo. Bueno, este x se está dividiendo, bueno, está dividiendo a toda esta expresión, ¿no? Entonces, ¿qué es x dividido a cada término? X cuadrado entre x, menos 3x entre x, se va y te queda menos 3. 4 entre x, aquí está. Y todo el por el diferencial de x. Pero como les había comentado, esta integral puede repartir a cada término. Es decir, que esto es la integral de x diferencial de x. Acá sería menos, el 3 puede salir, pero te quedaría adentro un 1, ¿no? Menos 3 por 1, menos 3. Diferencial de x. Aquí este 4 también sale 4 por la integral de 1 sobre x diferencial de x. Te quedaría de esa forma. Muy bien, recuerden que cuando afecta a la integral a cada término debe tener diferencial de x. No se olviden el diferencial de x, ¿ok? La integral de x es x al cuadrado entre 2, porque aquí el exponente es 1, se suma 1, ese 2 que está aquí se divide. Debería ser más la constante integración, pero cada término va a aparecer una constante integración, entonces al final le sumo la constante integración. La integral de 1 es x por este menos 3, menos 3x. La integral de 1 sobre x diferencial de x. Esto es nada menos que el logaritmo neperiano de x más una constante. Entonces, pero como que hay un 4, sería 4 veces el logaritmo neperiano de x. Y sumando constante de la primera integral, de la segunda y la tercera, al final es una constante. No hay nada más que simplificar, ahí se deja. Y eso es todo. Muy bien, chicos. Vamos a hacer el último problema de del ítem 1, ¿no? Vamos. 1.7, la integral de e a la 2x más la integral de e a la 3x diferencial de x. Ya. Esto lo puedo escribir como a cada término que le afecta, es decir, la integral de e a la 2x diferencial de x más la integral de e a la 3x diferencial de x. Bueno, seguro han escuchado que la integral es como el proceso inverso de la derivada, ¿no? Nosotros tenemos que la derivada de e a la x es e a la x. Y recuerden, por la regla de cadena, si yo tengo un alfa por un x derivada de él, habíamos dicho por regla de cadena, es la misma función, pero por la derivada de la de arriba. Derivada de alfa por x, derivada con respecto a x, esto es alfa. Ahora en integrales, ¿cómo sería? La integral de e a la x diferencial de x es la misma función, es e a la x, más una constante integración. En este caso, ¿cómo sería la integral de e a la alfa por x diferencial de x? Te da la misma función. ¿Ok? Pero en el caso de la derivada era multiplicación por este término. En este caso, como es el proceso inverso, más bien es la división. Y más la constante integración, ¿no?
esta es la formulita. Entonces, en este caso, alfa sería 2. Es decir, que esta expresión es a la 2x entre 2. Y el otro término es a la 3x entre 3. Y cada uno suma una constante, al final aparece esta expresión, una constante, ¿no? Y bueno, chicos, eso sería todo para esta pregunta número 1. Los ítems pares lo pueden resolver. Igual creo que lo voy a hacer en la otra sección y lo voy a compartir como las prácticas dirigidas anteriores, ¿no? Ok, chicos. ¿Qué tal? ¿Alguna duda para pasar al segundo problema? ¿Alguna curiosidad? ¿Todo bien? Ya, todo claro. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, si está todo claro, pasamos a otro problemita. Ya. Tenemos aquí tenemos 2 y 3, ¿no? Aquí también vamos a hacer los impares, ¿no? Vamos a hacer. Y acá abajo también los impares. Ok. Bueno, ahí tenemos un poquito de chamba. Los impares. Ya, muy bien, chicos. A ver, trazo la línea. Ya, vamos con los impares. 2.1. Ya, la primera integral es la integral de, ¿cuándo se le llamó allá? De la raíz cuadrada de x más 2 diferencial de x. Ya, me parece que en esta sección vamos a hacer aquí se va a plantear los famosos cambios de variable, o sea, la sustitución algebraica, como algunos le llaman también. Lo que se hace simplemente es ver que, o sea, tratar de expresar este integral, digamos, de una forma lo más simple posible. Por ejemplo, me gustaría que tenga esta forma, quizás, o que tenga la integral de x cuadrado diferencial de x, o sea, algo conocido. ¿Cuál es el problema de aquí? Que, bueno, aquí hay un x nada más, o quizás la raíz cuadrada de x, perfecto. Pero acá es un x más 2. Ese más 2 medio que me está estorbando, ¿no? Entonces, voy a hacer un cambio de variable con respecto a toda esta expresión, es decir, que le voy a llamar un u igual a x más 2. Ok. Si nosotros derivamos, la derivada de sería el diferencial de u igual a derivada de x más 2 es, derivada de x es 1, derivada de 2 es 0, sería 1 por el diferencial de x. Ok. O sea, repito, lo que hace el cambio de variable es lo siguiente. Si yo tengo u igual a una función, hago el cambio de variable u igual a una función, el diferencial de u sería igual a la derivada de la función f por el diferencial de x. Ese es el cambio. Por eso al momento de derivar x más 2 me salió 1. Acá está. Nada más. Siguiendo estas notaciones. Y lo reemplazo. Entonces, esta expresión, esta integral, ¿a qué sería igual? Sería la integral de la raíz cuadrada de x más 2, pero ese x más 2 le llamo del u. Diferencial de x es igual al diferencial de u. Esa raíz cuadrada de u es u al 1 medio. Ah, entonces tiene la forma que nosotros sabemos cómo se obtiene, ¿no? Es como la integral de x al 1 medio. Sería u, 1 medio más 1, 3 medios. Ese exponente abajo en la parte del denominador, más la constante. Este 3 medios, cuando pase arriba, sería 2 tercios. No lo puedo dejar en términos de u, porque lo que está, lo que me ha dado el ejercicio es en términos de x, entonces reemplazo el x aquí. No queda el u. El u es x más 2. Reemplazo sería x más 2 a la 3 medios. Más la constante. Y se acabó. Se terminó. Muy bien, chicos.
El 2.3. El 2.3 hay una pequeñísima corrección, ¿no? Un error de tipeo me parece que ha sido. Lo que pasa es que en ese ejercicio falta el diferencial de X, ¿no? Ahí está. Falta el diferencial. Muy bien. Ok. Bueno. Aquí toda la expresión depende de E a la X, ¿no? E a la X arriba. E al x abajo, pero el problema es que ahí aparece una raíz cúbica. Eso un poco que me molesta, ¿no? Al momento de hacer los cálculos. Y especial porque hay un 1 al costado, 1 más e al x. Es algo similar a lo que ocurrió en el anterior, que apareció un x más 2. El 2 también me estaba un poco que molestando. Entonces, el cambio de variable que uno sugiere es el 1 más x, para que salga una raíz cúbica de una expresión de 1. Es como decir que esa expresión lo reemplazo por raíz cúbica de x, que es más sencillo trabajar. Entonces, digo lo siguiente, u le voy a llamar 1 más e a la x. Entonces recuerden, por lo que acabo de comentar, el diferencial de u, ¿a qué sería igual? La derivada de esta función, derivada de 1, 0, derivada de e a la x, es e a la x. Y por el diferencial de x. Pero miren, muchachos, cosas de la vida. Esta parte de amarillo es lo mismo que está aquí. Entonces, todo concuerda, ¿no? Entonces, esta expresión, bueno, le voy a dar un nombre, un B. ¿Cómo se podría escribir? O sea, cuando haces el cambio de variable, un consejo más. Cuando uno hace el cambio de variable, digamos, está en términos de X, lo tengo que pasar a U, pero lo pasas todo a U. No es que vas a dejar por ahí un x, no, todo a términos de u, de la nueva variable, ¿ok? Entonces, e al x por diferencial de x, que es esto de amarillo, es el diferencial de u. Aquí está. Diferencial de u arriba. Y abajo, la raíz cúbica de 1 más e al x, que es el u. Pero la expresión que está en el denominador lo puedo escribir como u al 1 tercio. Pero si todavía un poco que lo pienso, este término si lo paso en la parte superior, sería u a la menos un tercio. Entonces tiene la forma clásica. Entonces, ¿cómo sería la integral del? El exponente se suma una unidad. 1 menos un tercio, 2 tercios. Ese exponente que te sale en la parte inferior. Más la constante de integración. Nunca se olviden la constante de integración. Entonces, este 2 tercios que está dividiendo pasa arriba multiplicando. El u es 1 más e al x. Y todo esto a la 2 tercios más la constante. Y se acabó. Todo se terminó. Muy bien. Ahí quedaría el problemilla. No sé. ¿Qué opinan, chicos? ¿Quedó claro? Profe, Sí. en la parte de donde dice integral de u a la menos un tercio, luego en la parte donde b igual le sumó 1 y luego lo pasó a dividir, ¿no? Sí. Ok. Claro. Sí, bueno, ¿por qué he hecho ese cambio? Porque hay que recordar que cuando yo tengo la integral de x a la n diferencial de x, es x a la n más 1 entre n más 1 más la constante, es así. Profe, pero acá es u. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, muchachos. Eso es solamente un cambio de variable. Este menos un tercio le sumo una unidad. 1 menos un tercio, 2 tercios. Y ese término que aparece lo paso a dividir, como lo dice la formulita, ¿no? Muy bien, muy bien. Está bien. A ver, un momentito para que no se escuche. Un ratito, un minuto.
Ya, muy bien, chicos, ya pasó ya. Ya, vamos a hacer el otro problemita. Ya, a ver, vamos al 2.5 y 2.7, ¿ya? Usualmente cuando uno hace este método, el método de sustitución algebraica, le voy a dar otro tip, ¿ya? O sea, de hecho que en este tipo de ejercicios uno no sabe qué método aplicar, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? No sabe si va a aplicar sustitución o cambio de variable o... No, bueno, es lo mismo. Sustitución o integración por partes o quizás otro método de integración que por ahí han visto, no sé. Entonces, hay un poco que no sabe qué aplicar, ¿no? Entonces, usualmente en este método que estamos empleando en estos ejercicios, se tiene que ubicar la función y su derivada. ¿Quién es la función? Bueno, eso ya depende de ti, ¿no? Depende de tu criterio. Por ejemplo, miren, muchachos, repito, tengo que buscar la función y su derivada. O algo relacionado a ella, ¿no? O algo relacionado a ella. Quizás la derivada exactamente no, pero algo que esté relacionado a ella. A ver, toda esta expresión, si se dan cuenta, ¿cuál es la parte más difícil? Lo que está elevado a la octava, ¿no? O sea, el x cuadrado más 1 es lo que te va a dar un dolor de cabeza. Quizás algunos dirán, profe, acá no tengo que hacer sustitución. Esto lo elevo a la octava, lo multiplico por x y de ahí hago lo que hizo quizás en el problema anterior. De hecho, que puedes hacer eso, pero el problema de elevar x al cuadrado más 1 a la octava te va a demandar demasiado tiempo. Y también es una cosa que tiene tres términos. Es una cosa, creo que tiene como nueve términos, me parece. La verdad es bastante tedioso. Entonces, ¿cómo haríamos este detalle? Como repito, tienes que buscar una función y su derivada. La función que es un poquito complicada es el x cuadrado más 1. Ah, pero yo digo, ¿quién es la derivada de x cuadrado más 1? Es 2x. Mira, acá aparece la función. Y acá hay un x. Si tú le multiplicas por un 2, aparece su derivada. Entonces, ahí está el truquito. Vieron la función y su derivada. Y esa función que hemos visto es el cambio de variable. Entonces, u igual a x cuadrado más 1. Derivando, diferencial de u, derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de 1, 0, diferencial de x. Pero como la expresión acá aparece x diferencial de x, lo despejo. Ese 2 lo paso a dividir y acá te quedaría x diferencial de x. A ver, ¿alguien tiene algún comentario? A ver, a ver, a ver. Ya. Ok, repito, repito. O sea, ¿cómo observo que este ejercicio se tiene que aplicar integral o sustitución algebraica? El tip es lo siguiente, tienes que buscar una función y su derivada. Usualmente la función uno escoge aquel término que está un poco, está complicado. O me refiero de que está expresado de una forma de que imposible trabajar de ahí. ¿Cuál es lo imposible de trabajar? El x al cuadrado más 1 a la octava. Esto es muy tedioso. Entonces me fijo en la base. X cuadrado más 1. Si él fuera mi función, yo observo que la derivada de ella es 2x. Ah, mira, x cuadrado más 1 y 2x. Acá aparece x cuadrado más 1. Acá aparece x. Pero tiene bueno, una forma muy parecida a la derivada. Solamente falta un 2. Entonces, ese es el cambio. Justamente el cambio va a ser la función que hemos dado, que es x cuadrado más 1. U igual a x cuadrado más 1, la derivada del 2x, pero como acá aparece x diferencial de x, este 2 lo paso a dividir. Entonces, esta expresión de amarillo se reemplaza por la de aquí. Entonces, vamos muchachos, con fe. Esto le llamo E. ¿A qué va a ser igual E? Sería igual a la integral de x cuadrado más 1 es el u a la octava. ¿Quién es x diferencial de x? Es diferencial de u entre 2. Recuerdan que cuando hay una constante, lo puedo sacar fuera de la integral. 1 medio
por la integral de u a la octava diferencial de u. Ah, pero miren, chicos, de la integral que era un poquito tediosa, lo he expresado de esta forma, de un u a la octava diferencial de u. Pero tú sabes la integral de u a la octava. La integral de u a la octava, ¿qué es igual? Es u a la 9, se aumenta un exponente, una unidad del exponente que diga, y ese nuevo exponente lo divido. Es lo que me dice la propiedad. Y no se olviden por nada del mundo más la constante integración. Y reemplacen. ¿Quién es el u? Es x al cuadrado más 1 a la 9, abajo 2 por 9, 18, más la constante. Y ahí está, chicos. Ahí está, jovencitos. Muy bien. Ok. A ver, vamos a hacer el problema. A ver, ¿qué dicen por ahí? Sí, lo mismo ocurre en el 2.2, ¿no? Si se habrán dado cuenta. Es la misma jugada. Y si te das cuenta, todos es el mismo detalle, ¿no? Por ejemplo, en el 2.7, a ver, si se dan cuenta, ¿quién sería el cambio de variable? A ver, indíqueme, ¿quién sería la función? ¿Quién sería el u? Lo pueden de comentar en el chat. El u tendría que ser, bueno, 1 más x al cubo. Bueno, yo creo que quería decir 1 más x al cuadrado, ¿no? Sino que un número de ya. El u es igual a 1 más x al cuadrado. ¿Por qué? Porque al momento de derivar, el diferencial de u acá sería 2x diferencial de x. Y justamente el 2x, que es la derivada de esta función, acá aparece en cierta forma. Entonces lo despejas. Este 2 pasa a dividir, sería diferencial de u entre 2, diferencia x por diferencial de x. Lo reemplazo, ¿no? Entonces acá tendría lo de amarillo, que es esta parte, estaría acá. Ya, entonces, ¿qué tendríamos? La integral de la raíz cuadrada de 1 más x cuadrado, que es el u. Y lo que te sobra, que es el x diferencial de x, es el diferencial de u entre 2. El diferencial de u entre 2. Pero esto que es igual, esto es u a lo medio. Entonces, esto sería u a la 3 medios entre 3 medios. Pero acá está dividido entre un medio, ¿no? Un medio. Más la constante. Y lo último que haríamos es reemplazar, ¿no? El u a que es igual es x cuadrado más 1 a la 3 medios. Pero aquí 2 por 3 medios, esto es entre 3. Nada más. Ok. Y más la constante integración. Y eso sería todo. Bueno, el 2.9 voy a hacer solamente el cambio de variable para que se ubiquen. Aquí, como repito, la idea es buscar una función y su derivada. Entonces, me parece o intuyo que la función debería ser necesariamente x al cuadrado menos x más 8. ¿Por qué? Aquí obtengo que el diferencial de u que es igual 2x, diferencial de x 1 menos 1, derivada de 8, 0. Y este es el diferencial de x. Pero mira, 2x menos 1 diferencial de x está en la parte superior. Entonces eso se escribe como la integral del diferencial de u y abajo es un u. Pero eso lo hemos visto, es el logaritmo neperiano de u más la constante. ¿Y qué hago? Simplemente reemplazo el u, que es x cuadrado menos x más 8, más la constante integración. Y se terminó. Muy bien, jóvenes. No pensé resolver el 2.9, pero salió así de forma rápida, ¿no? Ok, chicos, ahí tenemos los problemas del ejercicio número 2. ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Ya, chicos, ¿qué opinan los demás? Están calladitos. Sí, sí, todo bien, ok, muy bien, muy bien. Ya, gracias, gracias. Ya, vamos a hacer el último problema de esta primera lista de ejercicios.
Aquí también serán los impares. Más de lo mismo, ¿no? Acá tienen que para practicar bastante, muchachos, ¿no? Así como en un momento han aprendido derivadas, también tienen que aprender integrales, porque lo van a aplicar en el siguiente ciclo, que es el curso de Mateco 2, Mateco 3 y cuando estén en facultad, ¿no? Son cuatro cursos de matemática. Así que tarde o temprano deben manejar esto. Ok. Muy bien. Vamos a resolver este ejercicio. 3.1. Los impares otra vez. Bueno. En este caso, me parece que es la misma jugada, muchachos. Es la misma jugada. O sea, seguimos con cambio de variables. Ok. Un poco que... Ya, la expresión que está acá elevado a la quinta, obviamente eso tendría que ser el cambio, ¿no? Porque es un poco tedioso resolverlo. Entonces, lo llamo u igual a 2x más 4. Diferencial digo que va a ser igual. Derivada de 2x, 2. Derivada de 4, 0. Por el diferencial de x. Pero mira, qué casualidad. Acá hice 2 por diferencial de x, y acá hay un 2 y acá hay un diferencial de x. Esto se reescribiría de la siguiente forma. A igual a la integral de 2x más 4, que es el u elevado a la quinta. 2 por diferencial de x es el diferencial de u. Pero sabemos que esto es la integral de u a la sexta entre 6 más la constante. ¿Quién es el u? Es 2x más 4 a la sexta entre 6 más una constante de integración. Y se acabó. El 3.3, ¿quién sería el cambio? Directamente, el cambio es lo que está elevado al cubo, ¿no? Porque eso elevado al cubo es tedioso. Entonces directamente digo, bueno, eso es un poco con la corazonada que nos dice, ¿no? Q que sería igual, 3x cuadrado más 4x. A ver, derivemos, muchachos. Al momento de derivar, esto sería el diferencial de U. Derivada de 3x al cuadrado, 6x. Derivada de 4x, más 4. Y esto por el diferencial de x. Bueno, algunos podrán comentar aquí, profesor, por acá no aparece 6x más 4. Pero la cuestión es un poco de arreglarlo, ¿no? ¿Qué pasa si toda esta expresión lo divide entre 2? Todo el entre 2, 6x entre 2, 3x. 4x entre 2 más 2. Y acá él pone el diferencial de x. Ok. Entonces, del integral que tenemos ahí, a ver, lo voy a escribir. La integral de 3x, o lo escribo de esta forma, 3x al cuadrado más 4x al cubo. Uy, ¿qué pasó? Más 4x al cubo por 3x más 2, diferencial de x. Ya. Está directamente para reemplazar, ¿no? Esto es la integral de quién. 3x al cuadrado más 4x le llamé u. Sería u al cubo. La expresión que está aquí en la parte derecha es esta expresión, que es la de aquí. Sería el diferencial de u entre 2. Este 2 pasa a fuera. Sería un medio de la integral de u al cubo. Diferencial de u. Pero esto sabemos quién es la integral. Ya eso lo tenemos desde hace tiempo. Esto es u a la cuarta y el exponente está en la parte inferior. Más la constante de integración. No se olviden la constante de integración. ¿Quién es el u? Es 3x al cuadrado más 4x y toda la octava, a la cuarta que diga, entre 2 por 4, 8. Más la constante de integración. Ahí está, chicos. 3.5. ¿Cómo sería el 3.5? El 3.5, bueno, aquí lo que me está molestando es el 5x más 8. Un cambio de variable. U igual a 5x más 8. ¿Quién es el diferencial de U?
sería la derivada de esta función, derivada de 5x, 5, derivada de 8, 0, por el diferencial de x. Entonces de acá despejo el diferencial de x. El diferencial de x, según lo que acabamos de tener, es diferencial de u entre 5. Este 5 pasa dividiendo. Bueno, lo reemplazo en integral que me dan, que es 1 entre la raíz cuadrada de 5x más 8 por el diferencial de x. Ok. Este es 1 entre el 5x más 8, raíz cuadrada de u. Diferencial de x, ya lo tengo, es el diferencial de u entre 5. Recuerden que cuando hago un cambio de variable todo debe estar en esa nueva variable. No debe aparecer el x ya. Este 5 es una constante, sale. Esto es la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de u. Esa raíz cuadrada de u lo puede escribir como 1 entre u a la 1 medio. Pero pasándolo en la parte superior sería u a la menos 1 medio. Por el diferencial de u. Pero todos sabemos que esa integral a que es igual. Es u, el exponente se suma una unidad, 1 menos 1 medio, 1 medio. Y ese 1 medio va aquí en la parte inferior. Más la constante de integración. Todavía no acabo, porque recuerden que debo acabar cuando lo expreso en términos de la variable original, que es en este caso x. Ok. Este 2 pasa arriba, ¿no? Este 1 medio, este 2 pasaría arriba, sería 2 quintos. ¿Quién es el u? El u es 5x más 8. 5x más 8. Y acá elevado a lo medio, más la constante. Ahí está, muchachos. Bueno, una más. A ver, quizá la idea ya. 3.7. Ya, en ese ejercicio no sé, parece que falta un elevado al cubo o algo, porque así como está... no necesariamente puedo hacer un cambio variable, ¿no? ¿Por qué? Porque este es r cuadrado por cada uno de estos términos, multiplicando por r cubo entre 18 menos r cuadrado por 1, r cuadrado, diferencial de r. Y esto sería la integral de r a la quinta entre 18 por el diferencial de r. Menos la integral de r cuadrado diferencial de r. Le he separado en cada término. Este 18 que está dividiendo lo puedo salir afuera. Y aquí por la integral de r a la quinta es r a la sexta entre 6. Más la constante, pero con esta constante sería una constante total. Menos, ¿quién? R cuadrado es r cubo entre 3. Y más la constante integración. No necesariamente acá teníamos que hacer un cambio de variable, ¿no? Y ya salió. Muy bien, chicos. Entonces, aquí hemos terminado la primera lista. Que más o menos pensaba tomar 45 minutos, ¿no? Que está bien, porque la otra lista es un poco más grande. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué menciona por ahí? Profe, ¿puede ser la 3.6? Ya. Ahora vamos a hacer la 3.6, ¿ya? La 3.6. Ya. Lo que pasa es lo siguiente. En esta integral, ya les he comentado cuál es el truquito. Ese truquito que les he dicho es cumple sí o sí. ¿Qué les había comentado? Tengo que buscar una función y su derivada. ¿Cuál sería la función que tengo que tomar? Quizás aquella expresión que está un poco tediosa a resolver. Por ejemplo, en los ejercicios anteriores, lo que estaba tedioso es cuando le elevo al cubo, a la quinta y todo ello. En este caso, el término que está elevado a la quinta, entonces ese es mi posible candidato al cambio de variable. Ese sería la función, ¿no? El u tendría que ser necesariamente el seno de s tercios. Derivamos y con fe. Derivada del diferencial de u. Derivada del seno, coseno. Pero recuerda que esto no es cualquier derivada, es la derivada del seno de una función. Por regla de la cadena, derivada del seno es el coseno de esa función por la derivada de la entrada. ¿Cuánto es la derivada de ese tercio con respecto a ese? Con respecto a ese es un tercio. Por un tercio por el diferencial de ese, que ya lo saben. Entonces, este un tercio pasa al otro lado, sería tres veces el diferencial de u por el coseno de s tercios
y el diferencial de ese que queda aquí. El 1 tercio pasa al otro, lo pasa al otro lado. Ok, entonces, ¿qué observamos? ¿Qué notamos? Que esta parte está aquí, así. Entonces, simplemente reemplazo. Esto le llamo el i, que sería igual. Sería igual al integral del seno a la, del seno a la quinta evaluado en ese tercio. Pero el seno evaluado en ese tercio es u. Esto sería u a la quinta. Lo de amarillo es tres veces el diferencial de u. Ese 3 sale, sería la integral de u a la quinta diferencial de u. Pero la integral de u a la quinta es u a la sexta entre 6. Bueno, mala constante de iteración. Simplificando, esto es u a la sexta entre 2, mala constante. ¿Quién es el u? El u es el seno, sería seno a la sexta evaluado en ese tercios entre 2 más la constante iteración. Y eso sería todo. Ok, chicos, ahí está. Muy bien, muy bien. Ya hemos hecho bastantes problemas. Ya, entonces ya saben cómo atacarlo. Por favor, los demás lo voy a igual enviar. Lo voy a hacer en otra sección que tengo de 10 a 12. Pero igual inténtenlo por su parte, ¿no? Para que aprendan doble, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya hemos terminado esta primera lista. Vamos con la segunda. A ver, la segunda no sé si es un poco igual de tediosa. No, acá hay bastantes problemas, ¿no? No es tan tediosa. A ver, acá tenemos 1, 2, 3, 4. Ya. Ok, ok. Vamos a hacer de poco a poco, ¿ya? A ver. El problema 1. Ya. El problema 1 ya nos cambió el panorama porque es integración definida. Aquí, bueno, ¿qué me refiero a definida? Que acá hay unos términos, ¿no? Por ejemplo, acá va de menos 1, 1, de menos 1, infinito, ya cambian las cosas, ¿no? Bueno, en este problema 1 vamos a hacer los impares, ¿ya? Otra vez los impares. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo sería? A ver, un ratito. Si hago los impares aquí, acá los impares, no sé si me alcance tiempo, espero que sí. Si no, de ahí acortamos. Vamos a cortar y pegar. Ya, a ver. El 1.1. Ya. A ustedes les han enseñado integración impropia, ¿no? Integrales impropias, ¿no? Se han visto, ¿no? Ya, muy bien. Por ejemplo, el primer caso es un tipo de la integración impropia porque cuando x es igual a 0 no está definida esa expresión, ¿no? O sea, lo que pasa lo que pasa es que usualmente uno que tiene la integral de 1 de f diferencial de x espera que la función sea continua en este intervalo de menos 1, 1. O sea, que digamos la función sea este tipo, ¿no? Por acá que esté menos 1 y acá 1. Pero acá hay un detalle que no es continuo en cero, ¿no? Porque acaba, está en la parte inferior el x a la 2 tercios, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Que en cero no está definida. Entonces, tendríamos que hacer la integral de menos 1 a 1a. O sea, separarlo en dos casos, ¿no? El primer caso sería de menos 1 a 1a del diferencial de x entre x a la 2 tercios. Pero este a debe tener tendencias a cero. O sea, esto debe ser límite cuando a tiende a cero, ¿no? Ok. Ahora un poquito más a la derecha, ¿ya? O sea, lo que estoy haciendo muy en el fondo es el límite, es como que la integral de menos 1 a 0 de la función más la integral de 0 a 1 de la función.
Pero yo sé que justamente cero es el problema, entonces lo escribo así. Bueno, cero a la, a la derecha no está definido, ¿no? Cero a la izquierda. No, también está definido, pero aquí voy a tomarlo como cero a la izquierda, ¿no? Porque estoy tomando como que de menos 1 a menos 0.000001, digamos, en ese intervalo. Algo por estilo, ¿no? Que está bien definida esa función. Ok, muchachos. Y en el otro caso sería 0 más, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer el cálculo aquí. A ver. Ah, lo separo. Es que lo separo el detalle porque, a ver. Lo separo por el detalle de que la función, que en este caso la función es 1 entre x a la 2 tercios. Aquí no está definido en 0. Claro. Pero acá estamos integrando de menos 1 a 1. Y el 0 está ahí. Por eso estoy integrando muy en el fondo de menos 1 a 0 de la función más de 0 a 1 de la función diferencial de x. Lo separo justamente donde hay una donde no es continua la función. ¿Ok? Entonces, por eso hago ese cambio de esta separación. Entonces, primero analizo de menos 1 a 0, entre comillas, que es esto, y después hago de 0 a 1, también con límites. ¿Ok? Por eso hago ese cambio. Entonces, ¿cómo sería esta parte? Sí, Fernando. Profe, ¿lo separa porque tiene que ser diferente de 0x o porque el 0 está en medio de menos 1 y 1? Ah, no, no, porque porque no está definido, más que todo. Ya que acá parece que estuve por el punto medio, no, no, eso no. Más que todo porque no está definido. Ya. Ok. Entonces, vamos. Integramos esta parte como de forma habitual, o sea, de menos 1 a... Ya. Aquí, ¿qué haríamos? Esta expresión x a la 2 tercios, ¿cómo se reescribe? Como la integral de menos 1 a de x a la menos 2 tercios diferencial de x. Ok. Pero lo de aquí, ¿cómo se reescribiría? Integrando, esto se reescribe como x y acá le sumo una unidad al exponente. Sería un tercio entre un tercio. A ver, una consulta más por ahí. A ver, ok. Muy bien, gracias. Aquí ya no se pone la constante integración. Cuando tú integras de forma definida, ya no se pone la constante integración. Aquí, ¿qué se pone? Se aclara que tengo que evaluar en a y en menos 1. Primero reemplazo en la parte superior y después en la parte inferior. Ok. Entonces, en la parte superior, ¿qué obtendría? Al momento de reemplazar, aquí sale a al 1 tercio. Bueno, este 1 tercio pasa arriba por 3. ¿Menos quién? Reemplazando en menos 1 sería menos 1 a la 1 tercio entre 1 tercio. Bueno, esta expresión al final te quedaría como 3, la raíz cúbica de A, menos 1 a la 1 tercio. Raíz cúbica de menos 1 es menos 1, por este menos 1. Y este 1 tercio pasa al otro lado, sería más 3, pasa en la parte superior. Entonces, al momento de aplicarle el límite, cuando a tiende a 0 menos de la integral de menos 1 a a diferencial de x, x a la 2 tercios. 2 tercios. Ay, disculpe. Un momento, un momento. No me ayuda la mano. X a la 2 tercios. Ya. Hemos hecho cuentas. Que es integral, ¿a qué es igual en términos de A? Es x, 3, por la raíz cúbica de A más 3. Al momento de aplicar límite, esto tiende a 0. Al final esto es 3. Okay. Hago el mismo detalle para el límite cuando A tiende a 0 más de la integral de A a 1 de e, diferencial de x a 2 tercios. Es como que hemos hecho muy en el fondo de que de menos 1 a 1
yo sé que en cero no está definido, y en cero hago como una pequeña abertura, chiquitita nomás, hago de menos 1 a y de a a 1, donde a tiende a cero, tanto a la izquierda y a la derecha, como lo observan aquí. Eso es lo que estamos haciendo. Ok, entonces, yo sé que esta integral ya lo calculé, ¿no? Eso que es igual. Bueno, esto se mantiene el límite cuando a tiende a cero más de esta expresión. Esta integral tenía esta forma, ¿no? Este un tercio pasa acá arriba, sería 3 a la x en un tercio. Y aquí hay que evaluarlo en qué valores, en 1 y en a. Evaluándolo en 1, muchachos, jóvenes, ¿qué tendríamos? Tendríamos que esto es 3, ¿no? Porque es 1 a la 1 tercio es 1 por 3, 3. Y acá sería menos, cuando es A, sería 3 por la raíz cúbica de A. Y cuando A tiende a 0, esto se va, te queda 3. Entonces, la integral de menos 1 a 1, diferencial de X por X a la 2 tercios, sería la suma de ellos, es decir, 3 más 3, 6. Y eso sería todo. ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió? Profe, donde puso el límite de A cuando tiende a cero por la izquierda, no. Ah, no, profe, ya no, ya lo vi, ya no era. Ya, no hay problema. Ok. Muy bien. Ok, chicos, entonces todo está bien. Creo que estos problemas me van a demandar un poco más de tiempo. Ahora me falta el 1.3, 1.5, creo que hasta el 1.5, ¿ya? Porque es más de lo mismo. A ver, voy a hacer 3 más. Igual, pues mira, darse cuenta que una pregunta ya me toma la pizarra, ¿no? En otros ejercicios eran 3 problemas en una pizarrita. Entonces, para abarcar todo, muchachos. Si no, no llegamos a abarcar toda la dirigida y bueno, ahí perdemos todos, ¿no? Ok, en el 1.3 también me doy cuenta que es lo mismo, ¿no? Porque lo de abajo, que es 4 menos x cuadrado, ¿cuándo esto va a ser 0? Si esto es 0, ocurre cuando x es 2 o cuando x es menos 2. Pero justamente esto estás integrando de 0 a 2. Si tú integrarías de 0 a 1, no hay problema. El problema es que estás integrando de 0 a 2. O también, digamos, si fuera de 0 a 3, también habría otro problema. El 2 te malogra. Aquí está, muchachos. Entonces, ese integral, ¿cómo lo debería escribir? Lo debería escribir como el límite cuando A tiende a 2 menos del integral de 0 a de x más 1 entre la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado diferencial de x. Ok. Ahora, ¿por qué 0, 2 menos, no? Porque algunos dirán, profe, ¿2 más, por qué no? Es que lo que pasa es lo siguiente, miren. El intervalo que me dan es de 0 a 2. Tú sabes que no está definido en 2. Aquí no está definido. Entonces no voy a tomar 2 más porque están a la derecha el 2 y no está definido. Lo que está definido es acá en la parte izquierda. Por eso tomo A que tiene a 2 menos. ¿Okay? Una aclaración más que todo. Muy bien, chicos. Entonces, hay que chambear duro aquí. Hay que trabajar. ¿Cuál sería el detalle? Bueno, esta parte ya es un poco... O sea, acá es complicado ya la integral. No, el otro ejercicio quizás era más sencillo. Entonces, voy a... Sí, Fernando, ¿alguna consulta? Profe, este menos 2 tampoco no lo toma porque no está dentro del intervalo. Ah, claro, el menos 2 ya no lo analizo porque no está entre 0 y 2, ¿no? Solamente me solo lo que está en... Exacto. Muy bien. Entonces, aquí el detalle es que la integral también no es tan rápida. Entonces, voy a integrar, voy a calcular la integral indefinida, ¿ok? Y de ahí lo convierto en integral definida, ¿ya? Ok, voy a hacer esta parte. Muy bien, muchachos. Aquí, ¿qué haríamos? Ya, sinceramente, esta integral creo que no es tan directa. Creo. A ver. Ya, voy a hacerlo aparte.
No me va a alcanzar, sinceramente no me lo, quizás me va a alcanzar toda esta parte para hacer este integral, y para hacer el problema voy a necesitar más espacio. Entonces, esto lo voy a hacer como un ejercicio aparte. Aquí ya. Muy bien, vamos a integrar, ¿ya? Esto le llamo mi. Ok, a ver, puede ser por sustitución. Parece que hay un término que no me sale. Puede ser por cambio de trigonométrica. Puede ser por un poco tedioso, ¿no? Voy a hacer lo siguiente. Esto lo voy a separar en dos. Lo voy a separar en x entre la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado diferencial de x más la raíz cuadrada de la integral de 1 entre la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado diferencial de x. Lo voy a separar en dos casos, muchachos. Ok. Voy a resolver primero esta integral. Por eso le decía que no era tan, no es tan simple, ¿no? Ya. Vamos a integrar esta expresión. Ya, aquí sí veo que se acomoda de forma más rápida la integración por partes. Integración por partes, la integración, sustitución algebraica, ¿no? Lo que está en la parte inferior, que es 4 menos x cuadrado, eso le voy a dar el cambio. U igual a 4 menos x cuadrado. Derivada del diferencial de u, derivada de 4, 0, derivada de menos x cuadrado menos 2x, diferencial de x, ¿ok? Entonces, acá despejo x diferencial de x, es decir, este menos que va a salir sería diferencial de u entre menos 2, y acá te quedaría x por diferencial de x. Y todos nos damos cuenta que esta expresión está aquí. Ahí. Entonces, esta integral, ¿cómo va a ser? A es igual a la integral. X diferencial de x es el diferencial de u entre menos 2 acá. Por la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado es u. El menos 2, al momento que sale, pero estoy viendo, sería menos 1 medio. La raíz cuadrada de u es u al 1 medio, pero si pasa arriba sería u a la menos 1 medio. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Y por el diferencial de u. Y la integral del quién sería menos 1 medio por el u. Aquí quedaría, le sumo una unidad, 1 menos 1 medio, 1 medio. Y lo divido entre esa expresión. Y más la constante integración. 1 medio, 1 medio se cancela, pero acá te queda un menos, ¿no? Sería menos. ¿Quién? U, o sea, sería la u al 1 medio, que sería la raíz cuadrada de u más la constante. Pero ¿quién es el u? El u es 4 menos x cuadrado más la constante. Ok. Solamente resuelto esta parte. Ahora el otro. Le llamo un b. B que sería igual. B sería igual a la raíz cuadrada de 1 entre 1, 4 menos x cuadrado diferencial de x. Ya, muchachos. Acá, ¿cómo sería? No es tan fácil, ¿no? Me parece que hay que hacer un cambio de variable no tan evidente. ¿Ok? Ya. El cambio de variable que voy a hacer aquí es el siguiente. Le voy a llamar x. Sacar. Acá más bien le asigno un valor al x. Acá más bien el u era el 4 menos x cuadrado. Acá más bien le asigno x. X le voy a dar el nombre de dos veces seno de teta. Esta es una famosa sustitución trigonométrica. La derivada de él sería el diferencial de x. La derivada del 2 seno de teta con respecto a teta. El 2 acompaña. Derivada del seno, coseno. Y acá el diferencial de teta. Ok. Muy bien, ¿cómo se reescribiría esta integral? Sería la integral de 1 por diferencial x. O sea, arriba es diferencial de x. 2 coseno de x, coseno de teta, diferencial de teta. Disculpe. Entre la raíz cuadrada de ¿quién? 4 menos x al cuadrado, es decir, 4 seno al cuadrado.
Factorizan un 4, sacan el 4, saldría 2. Esto sale 2 por coseno de teta, diferencial de teta, y acá sale 2. Y lo que está dentro es 1 menos seno cuadrado de teta. Pero recuerden que 1 menos seno cuadrado de teta es el coseno cuadrado. Esto es el coseno cuadrado de teta. Porque seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. La raíz cuadrada del coseno cuadrado de teta es el coseno. O sea, al final, ¿qué obtenemos aquí? Obtenemos que esta expresión es 2 por coseno de teta, diferencial de teta, entre 2 coseno de teta. Se cancela. Se va, se jode. Y tendríamos la integral del diferencial de teta. Pero ¿quién es la integral de diferencial? Es como que tú integras la diferencial de x. Esto es x. Entonces, diferencial de teta, que esto es teta. Y no se olviden la constante integración. Entonces, todavía no acabo. ¿Quién es el teta? Ah, ¿quién es el teta acá? El teta sería nada menos y nada más que tendríamos que hacerlo por la gráfica. Nosotros tenemos, acá lo hago un paréntesis, nosotros tenemos que x es igual a 2 seno de teta. De acá despejo el seno de teta. Seno de teta es x entre 2. Esto lo paso un triángulo rectángulo. Aquí está teta. El seno es, por cultura general, trigonometría, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El x es como el cateto opuesto, el 2 es como la hipotenusa. Aplicando Pitágoras por, bueno, sería cuestión de multiplicar, esto sale 4 menos x cuadrado. Es cuestión de ubicarse, ¿no? Aunque no era necesario esto, la verdad. Pero bueno, sí, no es necesario, disculpen. Aquí me emocioné. No era necesario. Ay, disculpen. No era necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque es que acá me piden teta nomás. Entonces, de acá despejo. ¿Quién es teta? Seno de teta es igual a x medios. Teta sería arco. Arco seno es como la inversa de seno. O sea, la inversa del seno, el valor en x medios es igual a teta, ¿no? Es lo que hemos visto en clases. Digo, si y es igual a f de x, ¿quién es x? X es la inversa de la función, igual a y. ¿Quién es la inversa del seno? Es el arco seno, igual a x medios es igual a teta. Entonces, acá sería el arco seno de x medios más la constante integración. Bueno, jóvenes, salió así un poco tedioso. No fue tan rápido. Y todavía no he terminado. Porque lo que acabamos de llegar a concluir es lo siguiente. A ver, vamos a escribir esto, ¿ya? Vamos a escribir esto. Lo que acabo de concluir que esta integral a qué es igual. Por acá lo voy a poner en la parte inferior. Lo que acabo de concluir que esta integral a qué es igual. Es igual al integral de esta parte, que es lo de aquí. Voy a copiar esto nada más. Al final, constante más constante es constante, ¿no? Un momento. Aquí, por la primera integral. Y la otra, operando, sale esta parte, ¿no? Y acá sí copio el cuadro constante. Ya. Bueno, chicos, así sale el problema. ¿Qué podemos hacer? Así es la vida. Ya. Ok, chicos. Ya. Pero acá me piden integración definida, ¿no? Entonces, esto sería el límite cuando A tiende a 2 menos de quién. De toda esta expresión, que lo copio, ya no pongo la constante integración. Recuerda que cuando trabajamos en integral definida, ya no se pone la constante integración. Y esto hay que evaluarlo en A y después en 0. Y a ver, reemplazando en A, ¿qué obtendríamos?
Si reemplazamos en a, esto sería menos la raíz cuadrada de 4 menos a cuadrado más el arco seno de a medios. Ahora, sería menos qué parte. Menos, cuando es 0, ¿no? Cuando es 0 sería menos la raíz cuadrada de 4 más el arco seno de 0, cuando x es 0. Ok, y esto sería cuestión de simplificar un poco más y después aplicar el límite. Esto sería el límite cuando a tiende a 2 menos de quién. Lo de acá se mantiene, ¿no? No va a pasar nada. Sería menos 4 menos a cuadrado. Aquí sería más el arco seno de a medios. ¿Menos quién? Menos por menos más, raíz cuadrada de 4, 2, más 2. Aquí es menos arco seno de 0. O sea, ¿qué ángulo seno de qué ángulo te da 0? ¿Seno de qué ángulo te da 0? Esto es cuando es 0. O sea, el arco seno de 0 es 0. O sea, ya no se escribe nada aquí, ¿no? Bueno, si quieres pones menos 0, ¿no? Para que te ubiques de dónde sale. Ok. Entonces tendríamos esa expresión. Al final lo que está, los dos últimos términos son constantes, no afectan al límite, ¿no? Le aplico límite. Sería menos la raíz cuadrada de 4 menos 2 al cuadrado más el arco seno de 2 entre 2 es 1. Y acá es más 2. Acá es 4 menos 4, 0. Arco seno de 1. O sea, seno de qué ángulo te da 1. Eso es pi medios. Seno de 90 grados es 1. Al final sale esta integral, pi medios más 2. Y eso sería todo. Jóvenes, la verdad que me gustaría hacer más bien los otros problemas porque aquí se habrán dado cuenta que es bastante tedioso, ¿no? Creo que el 1.5 es mediano, el 1.7 sí es un poco más grande, sí es más grande. Entonces, creo que eso lo dejo para ustedes, muchachos. Si no, no voy a hacer los de... Recién estoy en el primer problema y son como 9. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Alguna duda? Es extenso, pero creo que sí se entiende, o no sé. ¿Ustedes qué opinan? Está extenso, profe. Sí, bueno, sí, pues. Son cosas de la vida que pasan. Ya. Bueno, entonces voy a hacer los demás problemas y si no creo que nos falte, nos sobre tiempo, pero si en ese hipotético caso sobre tiempo, retomo y hago un ejercicio o dos, depende del tiempo que quede, ¿no? Ok, vamos a pasar a los otros tipos de problemas. Ok. Ya. Vamos a resolver el problema 2. A ver, los impares. A ver, un poquito. ¿Qué pasó? No tomé la factura. Ok. A ver, impares. Ok, vamos a resolver este primero. A ver, 2.1. Ok, a ver, el 2.1 está es pan comido, ¿no? Me dice la integral de 1 a 2 de 3 cuartos de la función diferencial x por propiedad de integral de integración, bueno, de integral definida, esta constante sale, y esto sería la integral de 1 a 2 de f de x por diferencial x. Pero esta expresión ya es conocida, según el dato es menos 4. Sería 3 cuartos por menos 4, operando sale menos 3. Y se acabó, todo se termina. Vamos a hacer el 2.3. A ver, si es corto, hago el 2.4 también, ¿ya? El de 1 a 5 de f de x menos g de x.
Ya, lo que pasa aquí es lo siguiente. Uno usualmente está acostumbrado a integrar de 2 a 5, de 7 a 8, de 10 a 30, de un número pequeño a un número grande, pero acá es de 5 a 10, ¿no? Es lo contrario. Entonces, ¿cómo podría evitar ese problema? Esto lo puedo reescribir como la integral de 1 a 5, pero acá hay que multiplicar por un menos, ¿no? De f de x por menos g de x diferencial de x. Eso es por propiedad. Este menos ingresa, sería la integral de 1 a 5 de g de x menos f de x diferencial de x. Y bueno, esta integral se reparte a cada término, o sea, sería la integral de 1 a 5 de g de x menos diferencial de x, que diga, menos la integral de 1 a 5 de f de x diferencial de x. Pero tengo ya toda la integral de 1 a 5 de la función g es 8, menos la integral de 1 a 5 de la función f es 6. 8 menos 6, 2. Ok. 2.4, ya que no estaba tan complicado. Me piden la integral de 2 a 5 de la función. Lo que pasa es que nosotros tenemos que la integral de 1 a 5 de la función f diferencial de x, acá es igual el integral de 1 a 2 de f de x diferencial de x más la integral de 2 a 5 de la función diferencial de x. Yo quiero esta expresión, simplemente despejo. Esto sería el integral de 1 a 5 de dicha función menos la integral de 1 a 2 de dicha función. Pero tengo el dato que de 1 a 5 es 6, el f, y de 1 a 2 la función f es menos 4. Sería menos, menos 4, menos por menos más, 6 más 4, 10. Y eso sería todo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? ¿Se entendió estas propiedades de integral? Profe, ¿puedo repetir el último ejercicio? Ya, lo que pasa es lo siguiente. Esta propiedad se basa en. Es como que yo tengo un intervalo. El intervalo de 1 a 5. Si tú quiero, yo quiero integrar de 1 a 5, puedo integrar de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. En este caso, hago la integral de 1 a 2, que está aquí, más la integral de 2 a 5, que está en la parte derecha, y la suma de ellos sería la integral de 1 a 5. En el problema me piden esta parte nada más. Entonces simplemente despejo, esto lo paso a restar y está aquí. La integral de 1 a 5 de la función f está de dato. Aquí está. La integral de 1 a 2 de la misma función f, aquí está. 6 menos, y acá con su signo, menos 4, menos por menos, más 6 más 4, 10. Y eso sería todo. Ok, ahora está bien. ¿Todo claro para todos? Profesor, una consulta. Usted ha decidido que sea la integral de 1 a 2 y luego de 2 a 5. Sí, porque me dan de dato eso. Integral de allá. Claro, si hubiera un dato de 1 a 3 y de 3 a 5, lo hago de 1 a 3, lo separo así, ¿no? O sea, me fijo convenientemente de los datos, ¿no? Muy bien. Sí. No entendí cómo lo separó en la 2.4, es de 1 a 5 y de 1 a 2. ¿Cómo hizo eso? Ya. Eso sí es una propiedad, ¿no? O sea, es ya. Más o menos, la idea es la siguiente. Tiene que ver con la aplicación de la integral. Digamos, yo tengo una función de este tipo. Esta es la su gráfica. Y acá está de A a B. Seguro esto han visto en clases que el área debajo de la curva de esta función es la integral de la función en esos términos, o sea, de A a B. Todo es el área debajo de la curva. Pero ¿qué pasa si yo lo separo? Yo quiero calcular el área, digamos, de AC, solamente esta parte.
Pero esa integral es, esa área se puede escribir como la integral de a a c de la misma función diferencial x. Y ahora calculo el área de lo del costado. Pero esa área se escribe como la integral de c a b de f de x diferencial de x. Pero la suma de áreas de lo de verde con lo anaranjado es el área total, que es la de arriba. Son iguales. La integral de AB es la integral de AC más la integral de CAD. Ahí está. Eso es lo que les quiero transmitir. Ok. Es una forma de recordarlo. Ahora sí, un poco más claro. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Ya. Ok. Entonces, ya pues acabamos este ejercicio. Vamos a pasar al otro por la línea. Justamente hablando de áreas. Ya. Dice, calcule el área de la región que se encuentra debajo de la curva dada y el eje X. O sea, de la gráfica y el eje X. Calcula el área entre ellos dos. Ok. Ya. Voy a hacer los impares. Ya. Ok. Vamos a resolverlo. Ya, vamos a resolver cada problemilla. A ver, de los impares, ¿no? 3.1, 3.3, 3.5. Ya, el primer ejercicio, ok. Yo les recomiendo hacer la gráfica, ¿no? Para tener una referencia de ello. A ver, creo que se me está yendo el internet. A ver, creo que voy a... A ver, un momentillo. Porque hice conexión inestable. Un momento, un momento. Voy a conectarlo con... Porque parece que no. Allá. Ya. Un ratito voy a cambiarme de señal, ¿ya? Parece que estás. O está bien la señal. No, porque aquí parece que está yendo la señal. ¿Está bien la señal? ¿Está bien el audio? Ah, ya, ya. Ya, ok, ok. Ya, entonces no le incorporo otro. Ya. Muy bien, ya, chicos. Hay que seguir. Si no, nos vamos a... Ya. Muy bien. Vamos a hacer este problemilla. Ya. Creo que voy a hacer el 3.1 y 3.3, ¿ya? Porque si no, no nos alcanza el tiempo. Ya. Lo que pasa aquí es que deben graficar estas funciones, ¿no? Para tener una referencia de qué es lo que estás calculando, qué área, ¿no? ¿Qué región estás calculando? Entonces, como esta es una parábola, como todos saben, calculo el vértice. ¿El vértice cómo se calcula? Saldría menos b entre 2a. Recuerda aquí que el a es menos 1, el coeficiente principal. El b es 3, el c es 1. Sería menos 3. Acá, 2 veces A menos 2. Saldría 3 medios. Eso no es el vértice, ese es el H, ¿no? Disculpa, este es el H. El H. ¿Cómo se calcula el K? F evalúan 3 medios. Sería menos
3 medios al cuadrado, más 3 por 3 medios, más 1. Aquí sería 9 cuartos. Aquí sería 9 medios, más 1. Aquí hay que operar un poco. Aquí por 2 sería 18 cuartos, menos 9 cuartos, más 1. Aquí operando es 9 cuartos, más 1, 13 cuartos. El vértice, ¿quién sería? Es el H, K. El H es 3 medios, 13 cuartos. Ya. ¿Quién es? ¿Dónde está el vértice? El vértice es 3 medios, estaría más o menos por acá. 13 cuartos, un poquito por acá. Pero nos damos cuenta que el problema aquí es que no es toda la gráfica, porque acá dice de 0 a 1. Además, el valor de A es negativo. Como es negativo, así sería la gráfica. Así, para abajo, ¿no? Pero como está entre 0 y 1, no es toda esta gráfica. Hay que buscar aquí cuando X es 0 y cuando X es 1. Si X es 0, reemplazo acá es 1. Si X es 1, reemplazo aquí sale menos 1. Más 1 se va, te queda 3. O sea, saldría de 0 a 1. Aquí estaría el punto. Este es 0,1 y el otro es 1,3. Acá es 3 medios. Por acá estaría el 1. Y acá está el 3. O sea, al final, lo que nos piden la región es ella. Esto nada más. Entonces, como observo que la curva está por encima del eje X y me piden el área de esa curva con respecto al eje X, entonces ya puedo calcular el área, ¿no? Porque no voy a hacer que la curva esté por debajo del eje X. Entonces, eso es lo que quise notar ello, ¿no? Entonces, esta área, ¿cómo se calcula? El integral de 0 a 1 de la función menos x al cuadrado más 3x más 1, diferencial de x. ¿Quién es la integral de x al cuadrado menos x cuadrado? Es menos x al cubo entre 3 más 3x al cuadrado entre 2 más x. Y esto sería cuestión de reemplazar 1 y 0. Y se acabó. A ver, muchachos, un minuto, por favor, un ratito. A ver si lo reemplazan y me dicen la respuesta, ¿ya? Un minutito, ahorita vengo, un minuto.
Ya, muchachos. Ok. Bueno, eso sería todo para este. A ver, quizás calcularon el valor. 2.1666, 2.117 aproximado. Ya, bueno, muchachos, así sale. Ya, recomendación. Recomendación. Bueno, esto usualmente pasa, ¿no? No sé por qué, pero pasa. Esto les digo más que todo porque si hay un resultado de este tipo, revisen bien sus cuentas. O sea, este ejercicio, si nos damos cuenta de este ejercicio, nos piden calcular el área debajo de la curva, pero el área siempre debe ser un número positivo. No vaya a ser de que al momento que hacer el cálculo te sale un valor negativo. Si te sale negativo, algo has hecho mal, ¿no? Porque no te puede salir negativo. O sea, mucho cuidado en ello, ¿no? Mucho cuidado. Ese es un consejo nada más. He visto casos, por eso les digo. ¿Ok? Entonces, algo mal en el cálculo debe haber por ahí, ¿no? Algo erróneo. Muy bien, chicos. Directamente a la 4, vamos. A ver. Sí, pues ya son. Ya la 4. A ver, ¿qué dice la 4? Dice. El área de la región que se encuentra entre las curvas dadas. Ya. A ver, vamos a hacer una de ellas, ¿ya? Porque si no, vamos a hacer el 4.1, ¿ya? Porque si no, no nos va a alcanzar tiempo para nada. Voy a hacer el 4.1, ¿ya? Que es similar a los anteriores. A los del 4, no me refiero yo. Dice, determina el área de la región que se encuentra entre las curvas dadas en el intervalo de 0 pi. 1 más coseno de x y g de x igual a 2. Muy bien. Bueno, en esta parte tiene que graficar nada más, ¿no? Con la gráfica y ya sale el área que te pide. ¿Ok? Entonces, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿cómo sería este problema? El coseno de x, el coseno de 0 es 1, sería así, ¿no? Así sería la gráfica. Aquí sería 1, aquí sería menos 1, ¿no? El coseno de pi es, ¿cuánto es el coseno de pi? Es 0, ¿no? Aquí estaría. Este es el coseno de pi medios. A ver. Coseno de pi medios. Coseno de 90 es 0. Coseno de pi es menos 1. Está bien. Ahí está. Acá. Sería así la gráfica nada más. Esta parte. Esta es la gráfica del coseno. Pero como te dicen, más 1, hay que aumentarle una unidad. O sea, toda la gráfica, una unidad hacia arriba. Entonces la gráfica sería así. Ahí está. Eso es de 0 a pi. Acá es de 0 a pi. Y acá sería aproximadamente por acá que esté pi medios, ¿no? Y como acá aumenta su 1, acá es menos 1, 0. Acá más 1, 2. Esta es la gráfica de la función f. Esta es la gráfica de la función f. Y la gráfica de la función g, ¿quién es la función g? La función g me dice que es g de x igual a 2. G de x igual a 2. Sería así. Esto sería la función g de x. La función g. Pero me piden el área entre estas dos curvas. En intervalo de 0 a pi. Es decir, en este intervalo. ¿Cuál sería el área que me piden? Sería toda esta parte. Sería la integral de 0 a pi. ¿De quién? De 2 menos
la función que está, la de verde, que sería 1 más coseno de x. Y todo esto diferencial de x. Porque siempre es la función que está arriba menos la función que está abajo. Arriba menos la de abajo. Bueno, esto integrando saldría 1 menos coseno de x diferencial de x. Y esto de 0 a pi. Bueno, la integral de x de 1 es x menos la integral del coseno es el seno. Porque la derivada del seno es el coseno. Y esto hay que evaluarlo en pi y en seno. Si tú lo evalúas en pi, sale pi menos el seno de pi menos, ahora evaluando en 0, 0 menos seno de 0. Seno de 0, 0. Seno de pi, esto sale también 0, ¿no? Al final sale pi. Ok. Muy bien, chicos. Ahí hemos hecho el problema 4. Ok. Vamos con otro ejercicio, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, ¿no? ¿Ya? Sí. Ya. Vamos con otro problema. Ok. ¿Para qué valor de b la integral tiene un óptimo local? ¿Entre qué valores se encuentra la integral? ¡Oh, caramba! ¿Cómo se hace eso? Agua. Gracias. Ya. Vamos a ver el problema 5, ¿ya? El problema 5. Aquí está. ¿Para qué valores de b la integral tiene un óptimo local? Ya, lo que pasa es que esa función, si te das cuenta, va a salir en términos de b. Ese es el detalle, va a ser en términos de b. ¿Ok? Ese b es como que si fuera un x. ¿Está bien? Hay que interpretarlo así. Ese b es como si fuera un x. O sea, esta función, hay que definir una función donde la variable es b. Y su regla de correspondencia es de 0 a b, de x al cuadrado menos 2x diferencial de x. Es así. Te piden encontrar los óptimos locales de él, o sea, cuándo es máximo o mínimo. Entonces tendríamos que derivar. Al momento de derivar, bueno, saben, derivamos con respecto a b, pero la derivada de él es simplemente de este b reemplazarlo aquí. Sería b al cuadrado menos 2b. Y ahí está. Y él, si lo igualo a 0, obtengo los posibles óptimos, que sería b igual a 0 o b igual a 2. ¿Ok? Bueno, podríamos hacer con la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada, ¿qué es igual? La segunda derivada de b es igual a 2b menos 2. Y aplico el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada. Si esta derivada lo evalúo en 0, si sale negativo como en esta oportunidad, eso sería un máximo local. O sea, ¿dónde ocurre el máximo local? En x igual a 0. Si la segunda derivada lo evalúo en este valor que me sirve el b, es 2, lo reemplazo 2 por 2, 4 menos 2 sale 2, es positivo. Según el criterio de la segunda derivada, obtengo que esto es un mínimo local en x igual a 2. Y eso es todo lo que nos quería decir el problema, nada más. Ok, chicos, muy bien. ¿Qué tal? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Creo que está bien, ¿no? Ya, ok. Muy bien, entonces vamos con otro problemilla. ¿Para qué, entre qué valores se encuentra la integral? Ya pruebe que la integral se encuentra ya. Bueno, con cualquiera de los dos puede ser, ¿no? O sea, hacer el 6 y hacer el 7 son muy similares. Voy a hacer el ítem 6, ya el 6. El 7 es muy similar.
Okay. ¿Cómo sería? ¿Para qué valores se encuentra la integral? Lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué nos dan de dato? Tenemos el siguiente dato. Tenemos que x, porque acá me menciona que está entre 0 y 1, x está entre 0 y 1. Porque eso es lo que nos menciona. Lo elevo al cuadrado, x al cuadrado está entre 0 y 1. Le sumo una unidad entre 1 y 2. Le tomo la inversa toda esta expresión, 1 entre x cuadrado más 1, estaría entre 1 medio, la inversa a la derecha, y acá la inversa de 1 es 1. Y le aplico la integral. Tendríamos esto, que la integral de 1 medio de 0 a 1 del diferencial de x, menor o igual que la integral de 0 a 1 de 1 entre x cuadrado más 1, diferencial de x, menor o igual que la integral de 0 a 1 de 1, diferencial de x. Pero esto es una constante, sale. La integral de una constante es 1 medio de x. Reemplazando al final sale esto 1 medio, ¿no? Este es un medio. Lo mismo ocurre para el otro caso. Si ustedes integran una constante, sale, la integral de 1 es x. Evaluado en 1 y menos evaluado en 0, sale 1 al final. El intercambio está entre un medio y 1. Y es así nada más. Es resolver cada una de estas integrales. Y se acabó. Nada más. No sé qué opinan, chicos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Ya, ok, muy bien, entonces estamos, ya, nos vamos a concentrar entonces en el 8 y en el 9, ya, a ver, vamos a hacer el 8, ya, ¿qué pasó aquí? A ver, un comentario, la 8, pues, ya, no te preocupes. Dice, sabiendo esa relación que y es y evaluado en 2 es 4, resuelva la ecuación y' es igual a x cuadrado más 2x. Ya. Ahora vamos a resolver los dos problemas, ¿ya? Los dos problemillas. Que no creo que sea tan difícil, parece. A ver. Vamos a hacerlo, ¿ya? A ver, el 8.1. Tengo que y prima, o sea, una función es igual a x cuadrado más 2x. Entonces, voy a integrarlo. La integral de esta función sería la integral del diferencial de x, ¿no? Que esto sería la integral de x cuadrado más 2x. ¿Cuánto es la integral de él? La integral de x al cuadrado es x al cubo entre 3. ¿Cuál es la integral de acá este 2 que acompaña? La integral de x, aquí en exponente 1, sería x al cuadrado entre 2. Y no se olviden la constante integración. Por tal motivo tengo que esa función es x al cubo entre 3 más x al cuadrado. Mitad, mitad, más la constante. Pero me dan de dato que y evaluado en 2 es 4, lo reemplazo. Cuando x es 2, tendría aquí 8, no, 8 tercios más 4 más la constante y este es igual a 4. 4 con 4 se va, la constante es menos 8 tercios. Entonces, ¿quién sería la función que tanto nos piden? La función que tanto nos piden es x al cubo entre 3 más x al cuadrado menos 8 tercios. Ahí está, se acabó. ¿Quién es el 8.2? 8.2. Tendríamos la misma idea, ¿no? Y prima o la derivada de esta función es 1 sobre x. Entonces, el y, ¿a qué sería igual? Sería la integral
de 1 sobre x diferencial de x. La integral de 1 sobre x es el logaritmo neperiano de x más la constante. Lo reemplazo en 1. Sería el logaritmo de 1 más la constante, pero ese dato es menos 3. Pero el logaritmo neperiano de 1 es 0. La constante acá es menos 3. Entonces la función que tanto nos piden sería el logaritmo neperiano de x y la constante que es menos 3. Y se acabó. Ok, chicos. Ya. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien, jóvenes? ¿Se entendió la idea? A ver, ¿qué opinan ahí? Sí, profe. Ya. Muy bien, muy bien. La 8.2. Ah, error 8.2. Ya, la función que nos, o sea, me están diciendo que la derivada de y' es 1 sobre x. Entonces, por lo que acabamos de hacer, es esta misma cuenta, el y es la integral de la derivada diferencial de x. Entonces, simplemente acá lo he reemplazado, ¿no? 1 sobre x. La integral de 1 sobre x es el logaritmo neperiano de x. Pero como acá estamos integrando de forma indefinida, más la constante de integración, por eso acá aparece una constante. ¿Ok? Pero me dan un dato de que y igual a 1 es menos 3. Lo reemplazo. Cuando x es 1, acá va más la constante igual a menos 3. El logaritmo neperiano de 1 es 0. Eso es por cultura general. Aquí tendría que la constante tiene que ser menos 3. Y eso lo reemplazo aquí. Tendría el logaritmo neperiano de x menos 3. ¿Okay? Muy bien, chicos. A ver. Ya estamos terminando esta dirigida. Ya. Ok. Entonces tendríamos que hacer el problema 9, ¿no? El área. Bueno, acá sí son, no son funciones tan simples como en el problema 4, ¿no? El problema 4 o 3, ¿no? Una constante y una función. Aquí, bueno, excepto la primera, las demás son funciones en general, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer, no sé, las que se pueda durante el tiempo que falta, ¿ya? ¿Ok? Vamos a ver. Ya, el primer ejercicio creo que no es difícil. Vamos a comenzar con el problema número 2, ¿ya? 9.2. Ya acá, ya pares y pares, ya. Todo, ¿ya? A ver, lo que alcance tiempo. Ok. Bueno, si tú sabes cómo son las gráficas de ellas, perfecto, ¿no? Eso te ayuda bastante. Pero muy aparte que sepas las gráficas, tienes que calcular las intersecciones. Las intersecciones. ¿Dónde se interceptan? O sea, ¿cuándo se igualan estas gráficas? X a la cuarta igual a 8X. Este 8X pasa a restar x a la cuarta menos 8x igual a 0. Factorizo el x, sería x al cubo menos 8 igual a 0. Aplico una diferencia de cubos, te quedaría x por x menos 2. Bueno, esto es x al cubo menos 2 al cubo, ¿no? Sería x menos 2 por x al cuadrado más el producto 2x más el 2, 4. Te quedaría así. Ok, igual a 0. Muy bien. Ya, ¿acá qué se va? Se va este término. ¿Por qué se va este término? Es que este término lo puedo escribir como x más 1 al cuadrado más 3. Miren, x al cuadrado, aquí está. El doble del primero por el segundo, 2x. 1 al cuadrado, 1 más 3, 4. Pero todo número al cuadrado más 3, todo esto es positivo. Nunca va a poder ser 0. Y si toma el valor de 0 es cuando son números complejos, que recuerden que aquí estamos viendo en los reales. Entonces, lo único que me concentraría es que x por x menos 2 tiene que ser 0. O sea, tendría x por x menos 2 igual a 0. De acá obtengo que x es 0 o x es 2. Ya.
Bueno, deben recordar cómo son las gráficas de ellos. A ver, un momentito, un poquito más acá. La gráfica de x a la cuarta es primo hermano de la gráfica de x al cuadrado. Es decir, que su gráfica es de esta forma. Así. El 8x es primo hermano de la gráfica de la función identidad, pero con una pendiente más grande. Pero por falta de espacio, voy a hacerlo así, ¿eh? Voy a hacerlo como una identidad. Okay. Esto sería el 8x. Entonces, lo que me piden muy en el fondo es la gráfica de estas dos curvas, o sea, lo de aquí. ¿Quiénes son los puntos? Ya lo calculé. Acabo de calcular que aquí en un caso sale 0, que sería este punto, y el otro caso es 2. Ya tengo, por eso era importante el color de los intersectos. Entonces, ¿cómo sería el área entre ellos? Recuerden que es la integral de los puntos que he obtenido de 0 a 2, de la función que está arriba. La función que está arriba es lo de celeste, es 8x. Menos la función que está abajo, que es la de amarillo, x a la cuarta, diferencial de x. Bueno, hay que integrar, ¿no? Al momento de integrar, ¿esto qué resultaría? La integral de 8x es 8x al cuadrado entre 2. La integral del otro es x a la quinta entre 5. Y acá es de 2 a 0. Reemplazando en 2, ¿no? Porque en 0 todo se cancela. Sería 8 por 4 entre 2 menos 32 quintos. Aquí sería 16, 16 menos 80, 80 menos 32, 48 quintos. Sale positivo, ¿no? Por ser las dos. Entonces, estamos bien. Ok, jóvenes, no sé, ¿qué opinan? ¿Todo bien? ¿Se entendió ese ejercicio? Ya, a ver, vamos con otro que quizás nos quita más tiempo, ¿no? Ya. Muy bien, vamos con un ejercicio un poco más fuerte. Ya. De hecho que los demás ejercicios son igual de, son un poco más complicados, ¿no? El 9.3, el 9.4. ¿Cuál sería uno? Quizás nos van a demandar 8 minutos, ya. A ver, puede ser el 9.3. Lo que pasa del 9.3 es que el detalle es que es la gráfica, ¿no? La gráfica juega un rol muy importante. Ya, los intersectos. Primero los intersectos, ¿sí? Es ver que esta raíz cuadrada del valor absoluto de X es igual a, despejando acá Y, ¿no? En un término tengo que esta es la raíz cuadrada del valor absoluto de x, y en el otro lado, despejando el y, es x más 6 entre 5. Tengo que despejarlo. Sale x más 6 entre 5. Ya. Muy bien, muchachos. En esta parte me está molestando la raíz cuadrada y el valor absoluto, ¿no? Bueno, caballero, hay que elevarlo al cuadrado, no hay otra opción, ¿no? Al momento de elevar al cuadrado, si esto lo elevo al cuadrado, y esto al cuadrado, se va a la raíz cuadrada y te cae el valor absoluto de x. Al momento de elevar al cuadrado a la parte superior sería x al cuadrado más 12x más 36. Y abajo te queda 25. Ese 25 pasa a multiplicar. Eso es lo que obtendríamos. De aquí hay que analizar por casos, ¿no? Primer caso. Puede ser un caso donde x sea negativo, ¿no? Puede ser de que x sea negativo. Si x es negativo, ¿cómo te quedaría esta expresión? Sería, ya no sería valor absoluto de x, sino menos 25x. Igual a x al cuadrado más 12x más 36. El 25x pasa al otro lado, x al cuadrado más 37x más 36. Bueno, aspa, x, 1 y 36, ¿no? Ok, a ver una consulta que tiene por ahí. ¿Valor absoluto de x al cuadrado? No. Ok.
¿Ya? Y acá x sale menos 1 y menos 36. Ya, pero acá hay un problemilla, ¿no? Acá hay un problemilla. Lo que pasa es que la ecuación original no es ella, ¿no? Esto proviene de qué expresión, de la raíz cuadrada del valor absoluto de x igual a x más 6 más 5. Ya. Si x es menos 1, calza, ¿no? Miren, reemplaza. Acá es 1, raíz cuadrada no es 1, menos 1 más 6, 5, entre 5, 1. Perfecto. Pero si es menos 36, reemplacen aquí es menos 30, entre 5, menos 6. Este es un número negativo. La raíz cuadrada no puede ser un número negativo. Entonces, solamente me quedo con el menos 1. Hay que tener mucho cuidado. Esto no cumple. Reemplazando aquí, el original. Hago el segundo caso. ¿Qué pasa si x es positivo o mayor o igual que 0, no? Que es más general. Si es mayor o igual que 0, sería 25x. Igual a x al cuadrado más 12x más 36. Ese 25x pasa a restar, sería x al cuadrado menos 13x más 36. Ya, aspa, xx menos 4 y menos 9, ¿no? Al final sale x igual a 4 o x igual a 9. A ver, si es 4, aquí es 2, acá es 2 también, si es 9, que es 15, 3... Sí, correcto, los dos satisfacen. Los dos cumplen. Ahí no hay problema, no problema. Ya. Entonces, vamos a hacer la gráfica y con eso vamos a ver cuál es la región, ¿no? Muy bien. Ok, a ver, acompáñenme, chicos, a ver esta gráfica. Ya. Lo primordial es obtener la raíz cuadrada del valor absoluto de x, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, que debemos recordar la gráfica de la raíz cuadrada de x, ¿no? Miren, muchachos. La raíz cuadrada de x es la gráfica es de esta forma, ¿sí? Pero como le estás aplicando valor absoluto a esta parte, se refleja. Sería así, como una palomita. O sea, tendríamos que esto es... Así sería la gráfica de la raíz cuadrada de x. En valor absoluto, ¿no? Valor absoluto de x. Recuerda el valor absoluto de x. La otra expresión no es tan difícil de graficar, ¿no? La otra expresión, ¿quién era? A ver, era la gráfica de x más 6 entre 5. X más 6 entre 5. X más 6 entre 5. Sí. Habíamos notado que hay cortes, ¿no? Habíamos calculado los cortes que son 4, 9 y menos 1. Ya. Por acá 4, digamos por acá que esté el 9, vamos acá, y por acá el menos 1. Ya, bueno, creo que primero trazo la recta. Ya, más o menos, si x es igual a 0, 6 quintos, más o menos, a grosso modo, ya, no es que quizás sea lo correcto, pero es la idea. Me parece que así va a ser la curva, ¿no? Quizás un poco más empinada, qué sé yo. Aquí es, según lo que hemos calculado, es 4. Aquí debe ser 9. Y el otro es menos 1, ¿no? A ver, vamos a ver. Menos 1, 4 y 9. Ya, muy bien. Ok, chicos. Sería así la gráfica. Un esbozo de ella. Por eso en el otro no hay cortes, ¿no? Porque esta parte... No es que decrece, ¿no? Sino se... Así ya no aumenta mucho, ¿no? Así, es como que... Es como esta gráfica, ¿no? Así. Si no lo echo de esta forma, no es así, ¿no? Sino que así va aumentando poquito, pero nunca desciende, ¿no? Nunca decrece. Ya. Entonces, ¿qué observamos? ¿Cómo sería el área de entre esas dos curvas? Acá hay un área. Y acá hay otra área. Pero mucho cuidado, porque ellas dos son distintas. Muy aparte porque son distintas, como observan, sino que es otro cálculo. Por ejemplo, esta área que yo voy a llamar A y esta área que lo voy a llamar B, ¿cuál sería la relación? En A sería la integral de los valores de menos 1 a 4, ¿de quién? De la función que está arriba, que es la de celeste. La de celeste es X, ¿qué era?
x más 6 entre 5. X más 6 entre 5 sería x más 6 entre 5 menos ¿quién? Menos la función que está a lo de amarillo, que es raíz cuadrada del valor absoluto de x. Diferencial de x. Y el b, ¿qué sería igual? Sería la integral de 4 a 9 de la función de amarillo, que es la raíz cuadrada del valor absoluto de x, menos lo que está de celeste, que es x más 6 entre 5. Jóvenes, resuelven esas integrales y el área que te piden, es igual a más. Y se acabó. Eso es todo. Muy bien, terminamos el ciclo, chicos. Bueno, con respecto a mí, ya les aseguro que con el profe ya tenemos, no sé, una clase más que sí. Ok, jóvenes, eso es todo. Profesor. Sí. Ya como es la última clase, creo que ya para todos ya es sábado, así que la última, y como que algunos queríamos despedirnos de usted. Tal vez a ver si logra ver mi cámara, ¿me ve? Ah, sí, sí te veo. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Lo ve? Ah. Sí, sí, lo veo. Ok. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, profesor, por su esfuerzo, por su dedicación y su paciencia con todos nosotros. Te deseo una feliz Navidad, profesor, y un feliz Año Nuevo. Okay. Muchas gracias, usted. Cuídense bastante. Nos estamos viendo. Gracias, profesor. Okay. Gracias, chicos.